Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario, web, permítanme compartirles pantalla, titulado Principios FAIR y la implementación de flujos de trabajo para la gestión de datos en la investigación. En esta ocasión, como les comentaba, contamos con la participación de tres fantásticas panelistas que pues, nos acompañarán a lo largo de esta sesión. Para recordarles, antes de iniciar, que para poder aprovechar al máximo este seminario, les recordamos que para todas las preguntas que deseen hacer a nuestros panelistas, les pedimos que por favor usen el recuadro de preguntas y respuestas que dice Q y A en Zoom. No lo hagan directamente en el chat porque va a ser un poquito más difícil seguir la conversación. Si lo hacen en este cuadro de preguntas y respuestas, va a ser mucho más fácil que después de la participación de los panelistas podamos recopilarlas y empezar el momento para responderlas. Les invitamos también a que se unan al debate utilizando el hashtag BITSLATAM en redes sociales. Pueden encontrarnos bueno, en Twitter y en Mastodon en estas cuentas, @datasite, @openbiblio.social. En Mastodon, les invitamos también a consultar y seguir el código de conducta de Datasite que se encuentra también en nuestro sitio web y lo estaremos compartiendo ahorita en un momento en el chat para que pues, podamos tener una sesión de lo más organizada. Al final de la sesión también vamos a tener una encuesta que les invitamos y les agradeceríamos que nos pudieran ayudar respondiendo con la intención de poder mejorar este tipo de eventos que estamos buscando traer en español y obviamente con mucha mayor constancia para todos ustedes. Y les recordamos también que este seminario web va a ser grabado y va a ser compartido posteriormente en nuestras redes sociales junto con las diapositivas de los participantes, si no tienen inconveniente en compartirlas, por supuesto. Para el día de hoy, como les mencionaba, pues vamos a tener un tema bastante interesante o varios temas bastante interesantes relacionados principalmente a la gestión de los datos en la investigación y cómo los datos van impactando en general en el ecosistema de la investigación. Vamos a hablar un poquito del proyecto FAIR Workflows y, por supuesto, tendremos también la experiencia de un repositorio, el Data Hub del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, para también poder hablar sobre la importancia y el impacto que tienen la citación de los datos en la investigación. Entonces, sin más preámbulo, permítanme darles la bienvenida a los participantes. En este caso, empezaremos con la doctora Lucía Meloni, quien es directora justamente del proyecto FAIR Workflows y a quien le damos la más cordial bienvenida. Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Arturo. Me dice que no puedo compartir la pantalla. Ah, Ahora perdón. sí. Perfecto, Perfecto. ahora sí. Ahora sí funciona. Déjame ver entonces. Ups. Ok, espero que pues, sean capaces de ver mi pantalla y si no me cuento. Primero que nada, gracias por la invitación. Y lo que voy a hablar hoy día va a ser de lo que habla Arturo, que es este proyecto que se llama FAIR Workflows. Pero antes de explicarles un poco de lo que será el proyecto FAIR Workflows, me gustaría contarles un proyecto grande que estamos, en el que estamos embarcados, que se llama Cogitate, para ponerles el proyecto de FAIR Workflows en contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar cubrir hoy día? Primero que nada, les voy a contar, como decía, qué es lo que es el proyecto de Cogitate, un breve resumen. Voy a intentar defender el imperativo de la neurociencia abierta y por qué es importante hacer ciencia abierta. Después les voy a contar un poco de cuál es el reto de hacer ciencia abierta, cuál es el problema en este caso, y cómo ojalá el proyecto FAIR Workflows podría intentar resolver los ciertos desafíos que nosotros como investigadores enfrentamos. Y les voy a contar, todo este proyecto se inscribe desde la perspectiva del investigador, aun y cuando uno puede también concentrarse en la perspectiva de el bibliotecario. Pero en este caso quiero apelar más bien a por qué los científicos tenemos que necesitar la ciencia abierta. ¿Qué es lo que es el proyecto de Cogitate? Cogitate es una innovadora colaboración adversarial, que es de ciencia abierta, donde preregistramos los protocolos, y está enfocada en el arbitraje de dos teorías importantes de la conciencia, que se llama Integrated Information Theory y Global Neural Workspace Theory. ¿Cómo lo hacemos? Somos 11 instituciones de investigación que están que se distribuyen en cuatro continentes. Tenemos 17 horas de 7 horas horarias entre todos los participantes. Tenemos una sola misión compartida, que es intentar arbitrar entre nuestras teorías de conciencia. Y tenemos un subsidio anual de lo que se llama el Templeton World Charity Foundation, que también está
en este caso subsidiando el proyecto de Fair Workflow. Ahora, ¿cuáles son los principios rectores de este proyecto de Cogite? Lo que estamos intentando hacer es ciencia de colaboración. Tenemos, como les decía, 11 equipos de investigación trabajando en todo el mundo. Tenemos un protocolo preregistrado en donde todos los experimentos que estamos haciendo están abiertos para ustedes. Si ustedes ponen ese link, serían capaces de descubrir todo lo que estamos intentando hacer en este minuto, desde los experimentos hasta los trabajos de investigación, hasta el código que tenemos, etc. Estamos en este caso recogiendo datos de tres técnicas importantes en neurociencia, una que es el PNRI, la otra que es espondiloencefalografía y intracranial EEG, que en este caso son electrodos implantados en el cerebro de pacientes que tienen epilepsia, más eye tracking y conductas y efectos de conducta. Lo que intentamos hacer con esto es recoger datos en 500 participantes que van a estar abiertos para todo el mundo, ¿no? Y para que, como estamos intentando hacerlo en muchos laboratorios en el mundo, la idea es que tenemos que tener protocolos que sean estandarizados, de tal forma que lo que yo haga en Chile o lo que se haga en Latinoamérica o lo que se hace en Alemania o en China sea exactamente el mismo proyecto. Después también tenemos que no solamente los datos van a estar abiertos, sino que todos los códigos que estamos utilizando también van a estar abiertos al público en general. Y tenemos una replicación dentro del proyecto. Ahora, ¿quiénes son? Como ustedes ven, es un equipo bastante grande. Estos son todos los estudiantes que están distribuidos en el mundo, como les decía, más o menos como cuatro continentes. Estos son los investigadores principales, son los research assistants, estos son colaboradores también que tenemos y nuestro Scientific Advisory Board. Y como les contaba, este proyecto está financiado por el Templeton World Charity Foundation. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque hacer ciencia abierta y fair no es fácil. Requiere tiempo, requiere recursos, requiere conocimiento. Y la verdad es que la mayor parte de los investigadores dicen, no tengo ni tiempo, ni recursos, ni conocimiento. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Sin embargo, este es un apelo a decir, es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar el acceso a los datos. Yo hice mi parte de mi PhD en Chile y les cuento que 20 años atrás era casi imposible tener ninguna de las técnicas de investigación a las cuales yo les estoy mostrando hoy día. Y si yo Y si nosotros abrimos los datos, ahora todo el mundo tiene acceso a esa investigación y a esos datos, cosas de otra forma no funcionarían. Por otro lado, también tenemos que pensar que si abrimos los datos, tenemos mayor inversión y también tenemos más retorno, ¿no? Y ojalá la idea es intentar cambiar la crisis de la replicación, pero oportunidades de replicación. Sin embargo, también queremos hacer que lo que se llama fair no sea solamente fair, sino que también sea fair y bueno, ¿no? Que tenga cierta como capacidad estándar. Y nuestra propuesta a futuro es que ojalá en el futuro la ciencia abierta y la ciencia fair sea la ciencia como la hacemos todos, ¿no? No solamente una cosa excepcional. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que se imponen? En particular de este tipo de consorcios de gran envergadura, es que, por un lado, todos los autores dicen, oh, soy uno entre 40. Por lo tanto, ¿para qué voy a ser capaz? ¿Para qué voy a querer participar en una investigación que más encima es abierta y en la que voy a estar con muchos investigadores? Cuando solamente en el sistema lo único que importa es que yo sea mi primer autor y que sea el único. Por otro lado, cuando hay tanta gente que tiene diferentes contribuciones, algunos contribuyen, por ejemplo, a la recopilación de datos, otros a los análisis, otros al paper, otros al grant, se pierde la granularidad, porque no todos somos iguales, ¿no? Todos contribuimos de una manera, pero no todos contribuimos de la misma forma, y por lo tanto se pierden esos matices, ¿no? Se pierde lo que se llama la granularidad. Y por último, la medición del impacto también se pierde, ¿no? Porque ¿cómo podemos medir en este caso cuál fue el impacto de haber hecho toda esta investigación a gran escala y también en ciencia abierta? Entonces, lo que ocurre muchas veces es que cuando tenemos un paper que tiene 40 autores, uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos las contribuciones y miremos el crédito a los diferentes investigadores? Algunos lo han intentado, como por ejemplo una rúbrica como esta, que es lo que es la rúbrica de International Brain Lab, pero si somos honestos, lo que termina ocurriendo es que, usualmente, por ejemplo, este es uno de los papers que nosotros ya acabamos de sacar del consorcio, como ustedes ven, un montón de autores, ¿no? Pero sin embargo, esto va a ser después, se va a sumar, va a terminar así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que importa? Todos los otros estudiantes tienen un montón de trabajo, mucho más que yo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo más que yo, no aparecen, aparezco yo, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos cambiar de alguna manera. Ahora ustedes pueden decir como, ¿para qué molestarse si hay falta de incentivos, ¿no? O sea, ¿quién quiere trabajar en hacer esto? Es tan difícil, ¿no? Cuesta un montón de dinero, cuesta un montón de tiempo, y la verdad es que ni siquiera ninguno de nosotros se beneficia, ¿no? Se benefician otros. Entonces, lo que queremos hacer con el Fair Workflow es intentar cambiar esto, ¿no? Y es una, es un, again, no es una, no es, es una propuesta, es una posibilidad,
y es la creación de una idea de futuro, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? El desarrollo de este Fair Workflow, lo que intenta hacer ahora es visualizar la diversidad de los productos de la investigación. Ahora, entender, por ejemplo, que al centro de la investigación lo que importa es que, por un lado, tenemos una propia investigación, tenemos acceso de datos, tenemos los códigos, tenemos el paper, tenemos los artículos que publicamos, tenemos reviews, tenemos presentaciones. Todos esos productos de la investigación están allí y contribuyen de manera distinta. Sin embargo, ahora no aparecen, ¿no? De alguna manera, lo único que importa es el artículo final, ¿no? Si logramos ahora visualizar la diversidad de los productos de la investigación, ojalá que también podamos tener la disponibilidad, que cada uno de esos artículos esté disponible, el código esté disponible, los datos estén disponibles, para después poder ver la conectividad entre ellos, ¿no? Y así facilitar el acceso para otros, ¿no? Para nosotros mismos, y también en ese mismo caso, también mejorar la reproducibilidad de los datos que tenemos, ¿no? Porque ahora cada persona es capaz de ver cómo lo hicimos nosotros y hacerlo en su propio laboratorio de una manera distinta. Y si también somos capaces, y una de las ideas también es, ojalá intentar hacer una mejor contribución cuál es el crédito de cada uno de estos autores, ¿no? ¿En qué contribuyeron? Y finalmente, que es una cosa un poco menos más mundana, es intentar hacer como informes más eficaces, ¿no? Pero es una cosa más mundana. En fin, ahora imagínense, este es el típico proyecto de Cogitate. Tenemos, por ejemplo, un gran paper, tenemos los papers de métodos, tenemos la preregistración, lo que se llama el Data Management Plan, tenemos los preprints, y ahora la idea es conseguir que cada uno de ellos tenga un DOI, y a propósito de tener un DOI, cada uno de ellos también esté ahora linkeado, ¿no? Si logramos hacer eso ahora, la idea es hacer que nuestros datos sean muchísimo más ricos, ¿no? Porque ahora ustedes se pueden imaginar, ups, ah, perdón, se pueden imaginar que, se pueden imaginar que tengo un reporte y, por ejemplo, una persona contribuyó a este reporte y le ponemos un DOI. Al código, la misma persona contribuyó, ¿no? A los datos, estas tres diferentes personas contribuyeron. Al Data Management Plan, estas otras personas contribuyeron. Y así, si logramos hacer que cada uno de esas partes de la investigación tengan un DOI y tengamos acceso a quienes contribuyeron, ahora podríamos también hacer una mejor acreditación y decir, bueno, al paper contribuimos todos, ¿no? Pero la recolección de los datos solamente ciertas personas, a la preregistración otras, y a los códigos otros, y a los preprints otros, ¿no? La idea para eso es que tenemos que hacer que no solamente los datos sean ricos, sino que lo que se llama metadatos, ¿no? Entonces ahora tenemos que poner el contexto de la investigación, tiene que estar especificado, ¿no? Los experimentos tienen que estar especificados y también tienen que estar especificados quiénes son los que contribuyeron a qué producto de la investigación, tanto así como a los análisis, ¿no? La esperanza es que ahora que logramos hacer que cada uno de estos productos tenga metadatos más ricos, también seamos capaces de hacer la investigación mucho más fair, ¿no? Porque cada uno de ellos ahora sería descubierto, está en el sistema, entra. Como investigadores y como bibliotecarios tenemos acceso a ellos, ¿no? Y estamos entrando a lo que se llama el dashboard, que es una especie como de pantalla, si ustedes quieren, donde podemos reflejar en qué cosas contribuyen las diferentes personas. Entonces, ahora imagínense una cosa como esta, ¿no? Pero tenemos una base de datos y esa está linkeada con una persona, esa persona está linkeada con un software. Entonces, ahora dado que todos estos diferentes productos tienen un DOI, y un PID, ahora podemos linkearlos entre ellos, ¿no? Entonces, ahora ustedes pueden imaginarse que podemos hacer una evaluación del proyecto por ejemplo, esto ahora es dentro del proyecto, cuántos papers tenemos, cuántos, por ejemplo, un main paper, un process paper, un method paper, una preregistración, cómo se linkea estos diferentes tipos de output. Ustedes lo pueden también pensar en la persona, ¿no? ¿A qué contribuí yo? Yo contribuí al main paper, yo contribuí a estos talks, yo contribuí a este theoretical paper, yo contribuí a este protocolo. Y también incluso podemos ver cómo este proyecto en general, el proyecto Cogitate, por ejemplo, ahora se relaciona con otros proyectos, cuando también logramos ver, por ejemplo, en qué, quiénes han citado nuestros trabajos, quiénes han ocupado nuestros datos, quiénes han ocupado nuestros códigos, ¿no? Entonces, imagínense ahora casos en particular. Imagínense que ustedes son un estudiante de doctorado, que están construyendo su CV y están comenzando a postularse trabajos de investigación. El desafío en este caso es que ustedes van a ser uno entre muchos en estas publicaciones, ¿no? Y lamentablemente, muy probablemente cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, van a decir, oh, pero tú, ¿y qué hiciste tú? ¿No? Eres uno de 40, ¿no? Ahora, la idea es que si efectivamente logramos hacer que
distinguir a qué parte de esto esta persona en particular contribuyó. Podemos decir, oh, ok, en este caso, esta persona contribuyó a este process paper, a este talk, a este main paper, method paper, a estos códigos, a este DMP, y así, ¿no? Y con eso, podríamos tener un resumen completo, una especie de, como de evaluación 360, de qué tipo de persona es esta persona. ¿Es una persona que más bien contribuye a los datos? ¿Es una persona que más bien contribuye a los métodos? ¿Es una persona que más bien contribuye a los códigos? Y entonces, en ese caso, el empleador o al siguiente, o a una comité de búsqueda de investigadores, sería capaz de decir, oh, esta persona tiene mucha, mucha experiencia en este tipo de partes dentro de la ciencia abierta. Ahora, por ejemplo, tomenme a mí, ¿no? Que soy más senior, participo en muchos, muchos, muchos proyectos, pero indudablemente que mi contribución no es como la contribución de un estudiante de postdoctorado, que efectivamente contribuye muy bien mucho a los códigos. En mi caso, más bien la contribución probablemente sería a ciertos datos, al talk, ¿no? Y a otros proyectos a los cuales yo estoy vinculado, ¿no? Y con eso, también podemos, si logramos hacer no solamente una evaluación, por ejemplo, de qué tipo de proyectos en los cuales yo estoy involucrada, sino que también seremos capaces de hacer dentro de este mismo proyecto una especie de evaluación también de cuáles son los outputs de este proyecto. Por ejemplo, hacer un reporte eficaz para la agencia de subvención diciéndole, oh, mire, en los últimos 6 meses hicimos este tipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con este proyecto? Que la ciencia sea fair, no solamente para la ciencia, que es lo que nosotros, en la ciencia, lo que la ciencia necesita es que tengamos que todos los productos en los cuales estamos involucrados nosotros, incluso los experimentos que no funcionan, estén abiertos y estén descubribles para la gente, ¿no? Por lo tanto, si logramos hacer que todos y cada uno de los outputs formen parte del sistema, ahora la ciencia se beneficia. Ojalá los científicos también se beneficien, dado que ahora somos capaces de darles una mejor cronología de cuáles son las contribuciones que ellos hicieron. Y decir ahora, oh, esta persona es muy experta en, por ejemplo, códigos, preregistraciones, datos abiertos, o tiene muchos datos de mucha alta calidad. Y con eso, la esperanza es que los científicos también se incentiven a participar en este tipo de ciencias abiertas y fair. Y últimamente, ojalá que también sea fair para los datos. ¿Por qué? Porque ahora los datos son reutilizables, son descubribles y son reutilizables. Si somos capaces de decir en qué contexto esos datos se fueron hechos, por ejemplo, en un laboratorio X con ciertas maquinarias, también otras personas pueden ser capaces de reproducir esos mismos datos. Por lo tanto, en ese caso, es que los datos sean fair. Y con eso quiero terminar, quiero contarles que la persona que ha trabajado mucho, mucho, muchísimo en este proyecto es Stefan Cheng, es el PhD student de mi laboratorio, que hace que cada uno de sus autos de la investigación sean abiertos. O sea, él es definitivamente una de las personas más generosas que yo conozco, porque está intentando ahora hacer que su PhD sea una especie de modelo ejemplar para otros PhDs y para otros investigadores, de formas en las que uno puede hacer ciencia desde el principio, ¿no? Ciencia abierta desde el principio. Pravin ha hecho un template de metadatos. Tania es el project manager y ella se encarga de que todo funcione. Helena Kuzan es la project leader también de este proyecto de workflows. Y Xiaoling Shen, ella es la project manager también del proyecto de workflows. Y tenemos un montón de partners, porque en este caso tenemos que hacer que todos los diferentes outputs de la investigación estén linkeados. Y por ejemplo, eso trabajamos con CIDAR, Cronos, Ascend from Precise, Triads y muchos otros. Y con eso quiero agradecerles por haberme escuchado. Y espero que los haberme entusiasmado a que abran su investigación, aunque sea difícil. Excelente, muchísimas gracias, Lucía. Creo que nos ha iluminado bastante sobre los principios FAIR. Y bueno, y en relación a este tema, pues para no perder más tiempo, me gustaría darle la palabra al doctor Héctor Ceballos Cancino, quien es director del Living Lab y del Data Hub del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quien nos platicará un poco más sobre este proyecto. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, buenos días a todos. Bueno, pues gracias por la invitación, en primer lugar, y por lo que quiero contarles es una historia de un repositorio diferente. No es un repositorio abierto, totalmente abierto, pero ahorita van a entender por qué es la filosofía de este sistema. Vengo de parte del Instituto para el Futuro de Educación, en el TEC de Monterrey, en México,
Y ahí, dentro de todas las áreas que se marca el instituto, participo en esta en particular, conocida como Libila Anatajo. Y dentro de estas dos iniciativas, nuestro objetivo es fortalecer la investigación en el TEC, ¿sí? Pero para ello, pues, estamos abriendo los datos de los sistemas transaccionales y las bases de datos educativas para que podamos hacer investigación desde el TEC y en colaboración con investigadores de otras universidades, ¿sí? Actualmente ofrecemos tres principales productos. El primero es la creación de colecciones de datos. Piénsenla como una sábana de datos que confeccionamos con variables que pueden tener un origen común o que tienen un propósito común, ¿sí? Origen común, datos de alumnos o de profesores, previamente anonimizados, claro está. Y uso común, pues una sábana de datos que nos sirva para, por ejemplo, predecir deserción escolar. El otro servicio es atendemos peticiones de datos que vienen de nuestros investigadores y de investigadores en colaboración, y generamos también convocatorias basadas en estas sábanas de datos, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona? Aquí tenemos algunos nombres de colecciones que hemos estado desarrollando en los últimos 2 años. Ya tenemos alrededor de 27 años de historia, del 96 al 2022, de información que se ha ido recopilando y anonimizando. Trabajamos con los dueños de los datos al interior del TEC para explicarles cómo tratamos la información. Hablamos de cómo despersonalizamos los datos. Todo esto está documentado en una política. Y también ofrecemos rendir cuentas de cómo sus datos están siendo utilizados al interior del TEC. Y en estos los trabajos que se están realizando, y también hablamos de los principios FAIR en ese sentido, ¿no? Para hablarles de por qué es importante tener opciones, ¿no? Para hacer investigación sobre sus datos, que de otra manera se quedarían ahí guardados, y no podrían, y ellos de por sí, los dueños de los datos, tienen preguntas que quisieran responder, pero no tienen la capacidad para ir respondiéndolas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay más de 500 variables documentadas. Creo que ya ahorita ya rebasamos los 1000 con las colecciones de este año, y hablamos de más de medio millón de estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado, y más de 60 mil profesores. Todo esto traducido a identificadores únicos que pueden permitir que podamos saltar de una fuente de datos a otra, o de una colección de datos a otra, y podamos tener trazabilidad de los alumnos desde que ingresan hasta que se gradúen. ¿Cómo implementamos estos principios FAIR en nuestra política? De entrada, las colecciones de datos están anotadas con metadatos que nos hablan de dónde proviene la información. Se le asigna un DOI y se documenta aparte de la colección con un diccionario de datos y un data teaser. ¿Qué es el data teaser? Es un ejemplo de un archivo completo con todas las columnas, pero con algunos renglones solamente, donde puede ver el investigador qué tipo de información puede encontrar ahí. Y colecciones de datos son accesibles, ¿no? A través de una plataforma que es datahub.tec.mx, que es una instancia de Dataverse, que es a través de las cuales le asignamos DOIs a nuestras colecciones de datos, ya sea colecciones que están privadas, que tenemos que pedir un proceso de autentificación de parte del usuario, asegurarnos que es un investigador que va a realizar algo importante con estos datos, y eso lo hacemos a través de la plataforma datahub.tec.mx. Además, toda la información que se sube está en formato CSV, pero que es interoperable, y se sube con una licencia de datos abiertos, una ODC BY, donde pedimos que dé reconocimiento de la información, de los datos que están utilizando, ¿sí? También se preparan data papers, ¿sí? Descriptores de datos con los cuales decimos: esta información tiene esas características. Mostramos un resumen estadístico del contenido de la colección. Invitamos a los dueños de los datos a que participen en la publicación para que ellos validen que lo que se está presentando va acorde con las necesidades de su área. Y además, toda la información se va codificando usando estándares internacionales para poder facilitar la interoperabilidad. Entonces, eso es como preparamos las colecciones. Y ya en términos de las peticiones, pues sí pedimos que nos den un formato, como el que ven a la izquierda. Con información de para qué es la investigación, qué van a hacer, de dónde viene el investigador,
A partir de eso preparamos y confeccionamos una sábana de datos, previo autorización de la Towner, si fuera el caso, porque ya tenemos una preautorización de parte de los dueños de los datos para poder participar de esos o compartir esa información. Y ya así es como vamos posteriormente dándole seguimiento a la petición. Ofrecemos los datos, se los enviamos y vamos monitoreando cada mes, preguntamos cómo van con la información, si requieren algo. Y es fecha que ya tenemos más de 30 peticiones. Nueve investigadores ya van más de 100. De hecho, creo que este dato no lo actualicé. Tenemos alrededor de 60 peticiones de datos, más de 100 investigadores recibiendo información de 18 países en total. Entonces, esta información, como les comento, no está totalmente abierta, pero tenemos el mecanismo para ofrecerla a investigadores. Por otra parte, las convocatorias nos permiten movilizar estos datos, porque tenerlos ahí listos no es suficiente. Entonces, para ello, conjuntamos un grupo de asesores, un advisory board que nos ayuda a definir temas relevantes para hacer investigación con los datos. Con colaboración de ellos, preparamos una propuesta de dataset con la cual invitamos a los investigadores a participar. Las propuestas de los investigadores se utilizan también para mejorar el dataset, a grado tal que terminamos con un dataset enriquecido, pasamos de 40 a 50 variables en el caso de la convocatoria de deserción estudiantil, por ahí pueden ver el data paper, y ya a la fecha, después de un año, ya hemos visto unos 5 artículos publicados adicionales al data descriptor. ¿Cómo identificamos esta información? Pues como comentaba, a partir del descriptor de datos, y también tenemos un DOL para el dataset. ¿Por qué? Porque de alguna manera el investigador que recibe la información puede darle seguimiento, o así podemos nosotros saber quién está publicando, monitoreando los DOIs, y en particular esta publicación del descriptor de datos motivó que más investigadores pidieran este dataset. Comenzamos en un proyecto con 11 equipos en la convocatoria, que constituido por 31 investigadores. A la fecha llevamos más de 25 peticiones del dataset a partir de que se publicó el descriptor de datos. Este se publicó en Data de MDPI. Entonces es una publicación abierta que también da más visibilidad, por lo tanto facilita el descubrimiento de este tipo de colecciones. ¿Sí? Y bueno, pues eso es lo que les quería comentar. Y si tienen alguna duda, pues ahorita platicamos. Muchas gracias. Excelente, Héctor. Muchísimas gracias por compartirnos. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy que si desean realizar alguna pregunta a los panelistas, tenemos el cuadro de Q&A, de preguntas y respuestas, en Zoom para que podamos recopilarlas en unos momentos más. Y bueno, para poder finalizar esta sesión, le damos ahora la bienvenida y le cedemos la palabra a Irache Puebla, quien es además directora de la iniciativa Make Data Count. Y pues nos va a platicar ahora de la importancia de la citación de los datos. Adelante, Irache. Muchas gracias, Arturo, y gracias por la invitación a participar hoy. Pues sí, como Arturo comentaba, yo trabajo en la iniciativa de Make Data Count, o sea que sí va a hablar un poco sobre el contexto de las métricas de datos, lo que hace la iniciativa Make Data Count, y luego afinar un poco sobre la citación de datos y hablar también de un proyecto que DataSite tiene en marcha para valorizar hacer disponible más información sobre citación de datos para la comunidad. Hemos oído ya de Lucía y Héctor el valor de compartir datos en abierto y creo que Lucía ha expuesto muy bien por qué esto es importante para la ciencia, pero también para las investigadoras. O sea que creo que como comunidad estamos de acuerdo que compartir datos abiertos es valioso. Y sabemos que ha habido muchos trabajos de iniciativas de la comunidad, políticas de datos abiertos, etcétera, para impulsar todo esto. Está habiendo mucho impacto también de los datos abiertos en respuesta a los desafíos globales que tenemos. Creo que donde nos atascamos un poquito más es en responder a la pregunta que tengo ahí, que ¿qué es el valor que le asignamos a compartir datos? Lucía tenía una diapositiva muy clara sobre cuáles son los incentivos, ¿no? ¿Por qué todo esto? Suena muy bien, pero ¿por qué? Entonces, nosotros en la iniciativa de Make Data Count creemos que es importante poner un foco en esto y empezar a trabajar para comprender el impacto de los datos abiertos. Y también creemos que esta evaluación necesita métricas transparentes y responsables.
Entonces pensé que os iba a dar un poco un contexto sobre el ciclo de la investigación, aunque ya sé que lo conocéis bastante bien, pero como sabéis hay bastantes pasos que las investigadoras pueden seguir dentro del ciclo de investigación, solicitar el dinero para hacer el proyecto, gestionar, recopilar y analizar datos y después publicarlos. Y esto luego ya se puede abrir dentro de vías paralelas porque las investigadoras pues, que quieran publicar un artículo sobre esos datos, pero la publicación de datos también abre la posibilidad a que otros grupos pues, los utilicen y hagan su propio análisis. La parte en la que me quería focalizar es en la etapa de publicación de datos porque esto es lo que permite también que empecemos a colectar métricas de datos abiertos. Si otros grupos acceden a los datos en el repositorio, podemos ya empezar a recopilar vistas y descargas, por ejemplo, y después digamos que los y las investigadoras que están trabajando en ese proyecto publican un artículo o un preprint o informes respecto al trabajo, pues eso permite también acumular citaciones a los datos en sí. Todo esto nos empieza a dar información sobre cómo se están propagando los datos, ¿no?, dentro del ecosistema y crear esa información de métricas de datos. Y la parte donde estas métricas ya se vienen como un poco más interesante es en esta parte que hablábamos de los incentivos, porque esto puede permitir que después integremos estas métricas en los sistemas de evaluación, ¿no? Por ejemplo, en solicitudes de subvención, que muchas veces las investigadoras van a poner información sobre sus publicaciones, etcétera. Si conseguimos que la evaluación de los datos abiertos también forme parte de eso, es aquí donde las métricas de datos permiten a las investigadoras e investigadores poner esa evidencia sobre el alcance y el impacto de los datos abiertos, ¿no? Para subvenciones para sus proyectos, en los procesos institucionales, etcétera. Os hablaba de todo eso para dar el contexto de la iniciativa de Make Data Count, donde trabajamos para promover el desarrollo y la adopción de estas métricas de datos abiertos, porque en realidad el objetivo final es otra vez permitir la evaluación y el reconocimiento a esta utilización y alcance de los datos académicos. La iniciativa de Make Data Count es comunitaria, trabajamos con diferentes miembros de la comunidad y tenemos tres áreas principales de trabajo. Una es desarrollar infraestructura abierta y estándares para métricas de datos abiertos. También trabajábamos en campañas de divulgación y para abogar por la adopción de estas buenas prácticas respecto a métricas de datos abiertos y colaboramos con estudios bibliométricos para ir creando esta evidencia respecto a las prácticas de acceso y utilización de datos para permitir contextualizar esas métricas para usos diferentes. O sea, no queremos simplificar con una métrica singular, sino más bien crear este catálogo de métricas que pueden ser útiles para diferentes usuarios y diferentes usos. Entonces, hay diferentes tipos de utilización de los datos. Como os hablaba, puede haber vistas y descargas, etcétera, pero ahora iba a hablar un poco más en concreto de la citación de datos. Y os voy a explicar por qué este enfoque en la citación. La citación de datos en realidad significa hacer una referencia a los datos, de la misma manera que tal vez estamos familiarizados con ver la bibliografía en artículos y referencias a artículos de revista, pues esto es lo mismo, pero haciendo una referencia a un conjunto de datos. Como decía, la citación de datos no nos da la imagen completa del uso de esos datos, pero son bastante útiles porque lo que hacen es crear ese vínculo entre esos datos y el otro objeto de investigación, o sea, el artículo, el preprint, el informe, lo que sea. Y también nos interesan porque, aparte de crear ese vínculo, lo que nos está diciendo la citación es que esos datos se han utilizado o reutilizado dentro de la investigación. Normalmente la citación de datos ocurre cuando las investigadoras citan uno o varios conjuntos de datos en los artículos, y una cosa que quería destacar como matiz es que estamos bastante acostumbradas a ver citaciones en la bibliografía para artículos. Esto viene en la parte de la bibliografía de los artículos en revista. Cuando estamos hablando de datos, la mención de los datos puede aparecer en diferentes partes del artículo, ¿no? Puede aparecer la bibliografía en sí, pero también, por ejemplo, muchas revistas tienen esta declaración de disponibilidad de datos, pues se piden mencionar los datos ahí, también en la sección de metodología, etc.
¿Por qué nos interesan las citaciones de datos? Pues porque creemos que le dan muchos beneficios a diferentes actores dentro de la investigación, pero también al ecosistema en general. Por supuesto, la citación es una manera de dar crédito a los y las investigadoras que han producido esos datos mediante esa citación, ¿no? Realmente decir, esto, han producido este conjunto de datos. Para aquellas personas que están utilizando los datos, por ejemplo, si utilizan los datos producidos por otro grupo, pues permite dar esa referencia que incrementa la transparencia y reproducibilidad de su trabajo. Desde el punto de vista de los repositorios de datos, permite también, las citaciones permiten incrementar la visibilidad para los repositorios y dar evidencia del valor añadido de estas plataformas. Y después, cuando miramos al sistema de investigación de manera un poco más global, estas citaciones lo que nos permiten es hacer esta evaluación del alcance de los datos abiertos de manera más general. Esto puede ser a nivel de instituciones, por ejemplo, que quieren ver cómo se están utilizando los datos que se producen dentro de una institución, puede ser por agencias de financiación o puede ser a nivel general. Queremos ver cómo se propagan los datos dentro de la investigación. Entonces, la otra parte que os quería comentar un poco sobre citaciones de datos es cómo se gestionan las citaciones desde la perspectiva de DataCite. Dentro del proceso de citación de datos, por supuesto, los repositorios desempeñan un papel primordial porque pueden crear estos vínculos entre los datos y los artículos o los otros trabajos que los citan. Desde DataCite recomendamos que los repositorios soliciten a los y las investigadoras que incluyan las publicaciones asociadas en los metadatos cuando depositan datos en el repositorio. Y a su vez pedimos que los repositorios pues, incluyan estos enlaces en los metadatos que se registran con DataCite. Entonces, de la manera en que se gestiona esto dentro del esquema de metadatos de DataCite, es que existe el campo Related Identifiers, o el identificador relacionado, que es el que permite crear ese vínculo entre los datos que se están depositando y la publicación que cita esos datos. Cuando se utiliza este campo Related Identifier, existen dos propiedades obligatorias que están asociadas a este campo. La primera es el Related Identifier Type, el tipo de identificador, que en este ejemplo que vemos en la imagen es un DOI. Y la segunda propiedad obligatoria es el relation type, el tipo de relación, ¿no? ¿Cuál es el tipo de relación entre los datos que se están registrando y este otro objeto que los cita? Y esta parte del relation type en realidad es lo que informa cómo se va a gestionar la citación, ¿no? Y cuándo cuenta como una citación de datos. Y esto de aquí puede sonar un poco abstracto y confuso, pero lo quería comentar porque esta dirección de la citación y esta parte de la relación dentro del relation type es lo que nos permite asignar esos vínculos como una citación de datos, ¿no? Este es el escenario que tenemos en la parte izquierda. Para que la citación cuente como una citación de datos, para los datos que se están registrando, lo que necesitamos en el esquema de metadatos es que se incluya como la relación uno de esos tres parámetros que tenemos en la parte en la caja de arriba. Is referenced by, is cited by, and is supplement to. Esto nos está diciendo que el artículo está citando los datos. De la misma manera, si pensamos esto a la inversa, los parámetros también tienen esta relación inversa. ¿Y qué sería? Que si estamos depositando, registrando un artículo, también se puede incluir como relación que el artículo cita unos datos y en ese caso lo que sería es que los metadatos del artículo incluyen los parámetros inversos, ¿no? References, cites or supplemented by para el conjunto de datos que se están citando. Tenía el ejemplo en la parte derecha, pero es esencialmente la dirección inversa, que es lo que contaría como una citación para artículo. Lo que hace DataCite entonces es cuando se incluye esos metadatos con la dirección que designa una citación de datos, pues se expone, DataCite expone estos metadatos a la comunidad y una manera de encontrar las citaciones es mediante la interfaz DataCite Commons de DataCite que permite hacer búsquedas respecto a trabajos y otros parámetros asociados con identificadores persistentes. Pero, por ejemplo, si estamos buscando un conjunto de datos, lo que nos va a permitir mediante DataCite Commons es también tener acceso a las citaciones a ese conjunto de datos, como vemos en este ejemplo, ¿no?
que tiene 8 citaciones para estos datos. Entonces podemos decir, esto suena muy bien, tenemos la relación entre los datos, estamos propagando la información, nos permite tener un poco una imagen de cómo se están utilizando los datos. Lo que sabemos es que hay mucho valor en hacer esa evaluación de cómo se están utilizando los datos abiertos, pero que no tenemos una imagen completa, ¿no? No tenemos todas las piezas del puzzle todavía. ¿Y esto por qué es? Porque en realidad lo que pasa es que hay un número de actores dentro del proceso que propaga esa información de citaciones y un número de retos para cada uno de los actores. Sabemos que, por ejemplo, los y las investigadoras no siempre citan los datos que utilizan. Hay mucha tradición de citar los artículos, como hemos oído antes, esto cuenta para parte de la evaluación de investigadores, pero no hay la misma tradición de citar los datos. También sabemos que puede haber problemas en el proceso de depósito de los metadatos de estas citaciones, desde las revistas hasta Crossref, que quiere decir que a veces perdemos esa información sobre las citaciones. Y otra de las cosas que forma parte de estos retos es el hecho de que hay muchos repositorios, sobre todo en biología y biomedicina, que utilizan accession numbers o números de acceso en lugar de DOIs, que quiere decir que no capturamos todos los metadatos asociados de las citaciones de la misma manera. Aparte de todo esto, también sabemos que hay mucho interés en la comunidad en entender cómo se están citando y propagando estos datos en abierto, y entonces hay organizaciones que han estado creando herramientas dentro de sus grupos de manera interna para encontrar citaciones y menciones de datos, por ejemplo, dentro del texto de artículos, ¿no? Y esto quiere decir que están capturando esa información, pero esta existe de manera interna en diferentes plataformas, en diferentes sitios, y no está disponible públicamente. Entonces, lo que queremos hacer para permitir esta mayor evaluación de los datos en abiertos es reducir estas barreras y ampliar la escala de la información que podemos dar a la comunidad respecto a la citación de datos. Y este es el contexto del proyecto en el que estamos trabajando, de Global Open Data Citation Corpus, que es un corpus de citaciones, un corpus global de citaciones de datos abiertos. Y lo que queremos mediante este proyecto es crear un corpus integral que incorpore citaciones de diferentes fuentes, de citaciones de datos de diferentes fuentes, dentro de un recurso que esté centralizado y por supuesto que esté accesible a la comunidad. O sea, queremos algo que tenga bastante cobertura respecto a la citación de datos para dar esa imagen global de cómo se están utilizando los datos abiertos. La manera en la que queremos desarrollar este proyecto es que va a ir por fases. Estamos en las fases iniciales trabajando en el prototipo. Pero según vamos a ir trabajando en esto, lo que queremos es incorporar citaciones de datos de diversas fuentes, capturando esas diferentes citaciones y menciones de datos. Una parte de las citaciones o de las fuentes van a ser las citaciones que vienen de las autoridades de identificadores persistentes, como DataCite y Crossref, pero también queremos esas fuentes adicionales de estos grupos que hablaba, que han desarrollado sus propias técnicas para identificar estas citaciones, por ejemplo, mediante Machine Learning. Entonces, lo que queremos hacer es ir combinando esas fuentes para tener a mayor escala esas citaciones de datos a nivel global y hacerlos públicos. Como comentaba, estamos trabajando en el prototipo del corpus, y este va a incluir citaciones que vienen de DataCite Event Data, que incluye citaciones de DataCite y también información mediante Crossref, y también un grupo de menciones de datos proporcionados por el grupo de ciencia abierta del Chan Zuckerberg Initiative, que ha estado utilizando Machine Learning para ir mirando el contenido de artículos y identificar cuándo hay una mención de datos, ¿no? Es otra manera de identificar esa utilización de datos. Cuando miramos al prototipo, lo que queremos hacer es, por supuesto, proponer esta información de manera pública para la comunidad, que estará disponible a través de una descarga de datos, pero también hemos creado una interfaz para los usuarios, bastante básica, como veíais en el vídeo, pero permite visualizar la información que existe por ahora en el prototipo de esas citaciones de datos, acorde a ciertos filtros, por ejemplo, dónde están, dónde se albergan los datos respecto a su repositorio, en qué institución se han creado,
cuál es la agencia de financiación que está asociada con esos datos, etcétera. Queremos trabajar de manera muy estrecha con la comunidad para desarrollar este corpus de datos en abierto, así que encantada de oír preguntas ahora si hay alguna, o ahí tenéis mis detalles para poneros en contacto si queréis hablar con mayor profundidad más allá de la sesión hoy. Así que nada, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Irache. Creo que nos ha generado muchísima expectativa y ánimo el ver los trabajos que se han pues visto el día de hoy, tanto en la iniciativa Make Data Count, el proyecto Fair Workflows y, por supuesto, también el Data Hub del Tecnológico Monterrey. Muchísimas gracias a las y el participante que nos acompañaron el día de hoy, y queremos recordarles a la audiencia que tenemos algunos minutos para poder responder algunas preguntas. En el cuadro de Zoom encontrarán el botón de Q&A en donde podrán pues vertir sus preguntas. De momento ya tenemos algunas, entonces si gustan empezamos. De momento tenemos una pregunta directa para el doctor Héctor Ceballos. Nos pregunta Dagoberto Salas que qué requisitos hay que tener como investigador para poder solicitar los datos. Sí, gracias. En este caso, como estamos con mucha información del TEC, información que no fácilmente se puede transportar a otras universidades, requerimos que haya colaboración con alguno de los investigadores del instituto o del TEC de Monterrey. Entonces, la idea es acercarse al sitio atajo.tec.mx, dirigirse a las colecciones del Instituto para el Futuro de la Educación, y ahí tenemos una recomendación de cómo buscar investigadores dentro del TEC que trabajen en algún área particular que les interese, y a través de ellos en conjunto hacer la petición de datos. Entonces, esa sería la recomendación. Igual en la página, cuando les comparta la presentación, ahí tendrán las ligas para acceder a toda esa información. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta dirigida a todos ustedes. Nos pregunta Minerva Castro que todos los datos de los que se hablan están ligados a una publicación. ¿Cómo se tratan los datos que se producen y no logran publicarse? Les puedo contar cómo lo estamos haciendo nosotros, pero me imagino yo que hay muchas diferentes posibilidades, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es hacer un cloud service en el que las personas pueden descargar los datos y ellos están ligados a un DOI, ¿no? Por lo tanto, no están publicados, no están publicados así como una publicación que está en alguna revista, pero los datos aún así son accesibles y pueden ser, por lo tanto, referidos, ¿no? Al mismo tiempo, le estamos pidiendo a los estudiantes que hagan ahora, una de las cosas muy interesantes que es importante para el Make Data Count, es que hay revistas científicas que tienen, por ejemplo, Scientific Data, ¿no? Entonces, lo importante ahora es que ustedes no tienen que publicar un resultado, sino que puedan publicar literalmente los datos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque yo les explicaba el contexto de metadatos, ¿no? Los datos, muchas veces, en fin, no sé, para ustedes los que son científicos en el panel, en la audiencia, les parecerá que muchas veces no sabemos en qué contexto se produjeron los datos. Entonces, aun y cuando los datos están abiertos o están disponibles, no sabemos cómo utilizarlos, porque no sabemos en qué contexto y qué variables pueden ser como que confunden los datos, ¿no? Entonces, este caso del Scientific Data permite que tengamos más bien muchos más metadatos y por lo tanto tengamos un contexto en los cuales entendemos cómo se generaron esos resultados, ¿no? Y eso es lo que yo les contaba también, que está trabajando un ingeniero en mi equipo que está intentando hacer como plantillas de metadatos que sean más bien estandarizadas, de forma que todos los neurocientíficos al menos sean capaces de mostrar sus datos bajo esas mismas rúbricas, ¿no? Entonces ahora yo ya sé que si yo ocupo un FMRI, se refiere a esto, que si yo ocupo este tipo de paradigma experimental, se refiere a esto, por lo tanto son descubribles, pueden ser agregables, ¿no? Y en última instancia, bueno, cuando ustedes tengan acceso solamente a esos datos, al menos son capaces de entender en qué contexto los pueden como analizar, ¿no? Entonces, en resumen, no, en este minuto una de las cosas lindas es que no es necesario tener una publicación. Uno lo puede poner en repositorio, que puede ser Triads también, puede ser Open Neuro. Supongo yo que tú les puedes contar más también de cómo Make Data Counts los agrega, ¿no?
Pero bottom line, se puede, se pueden compartir, ¿no? No necesitan tener publicación. Sí, para añadir desde la perspectiva de, por ejemplo, de lo que estamos haciendo en el cuerpo, estoy totalmente de acuerdo con Lucía. O sea, lo importante de los datos es compartirlos con identificadores persistentes que los puedas citar, etcétera. No tienes por qué tener una publicación. Dentro de nuestra perspectiva de lo que estamos mirando de las citaciones, lo importante es que haya un enlace, o sea, lo que queremos es ver es cuál es la conexión entre esos datos y otro objeto, ¿no? El otro objeto puede ser muchísimas cosas, puede ser otro conjunto de datos, puede ser un preprint, puede ser el pre-registration, puede ser un protocolo, puede ser un artículo de revista. Lo que estamos haciendo dentro del proyecto del corpus es que estamos empezando mirando los vínculos entre datos y publicaciones, más que nada porque sabemos que esos vínculos existen. Esencialmente, queremos empezar con una base donde sabemos que podemos tener la escala necesaria para tener una fundación donde podamos ir añadiendo, ¿no? Sabemos que revistas se han estado publicando durante muchísimos años y que hay muchos datos que se han mencionado en esas revistas, incluso antes de tener el momentum que tenemos ahora con las políticas de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, el Protein Data Bank en biología estructural pues lleva no sé cuántos años, ¿no? Muchísimas décadas en funcionamiento y sabemos que eso se utiliza. Entonces, estamos empezando con los vínculos entre datos y artículos porque sabemos que esos existen y que no los estamos capturando. O sea, sabemos que están ahí, que lo que estamos intentando es hacerlos visibles. Pero la visión a largo plazo es que una vez que tengamos el sistema en marcha para poder visualizar y exponer esa información, que podamos entonces expandirlo a también decir, ah, podemos ahora empezar a incorporar citaciones de datos a datos o citaciones de registrations a datos, etcétera. Es simplemente, como digo, que sabemos que eso existe y que la escala es mayor y entonces queremos utilizar eso para demostrar también el beneficio de hacer este tipo de trabajo y de evaluación y luego expandir a otros objetos. Para complementar rápido, hemos observado, por ejemplo, cuando citan el descriptor de datos que publicamos sobre deserción, vemos que también citan otros datasets. Ya sé cómo te pasó lo que va a haber eventualmente citas a múltiples datasets del mismo documento, lo cual puede ayudarte a entender que hay datasets relacionados, ¿no? Porque nosotros difícilmente, no hemos puesto hasta ahorita relaciones entre datasets, que es muy buena idea, a lo mejor lo vamos a incorporar. Pero ya en los data papers, ahí puedes, bueno, en los papers vas a encontrar estas relaciones o puedes hablarlo de datasets cositados, por ejemplo. Excelente. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas más acá en el chat. Nos pregunta Flor Rivera directamente para Irache, si se pueden poner en el DOI del documento relacionado el DOI de un preprint. Sí, la respuesta es sí, porque lo importante dentro del esquema de metadatos, como explicaba, es que explicar cuál es el identificador del otro objeto que está citando esos datos. Y dentro de, o sea, DataCite permite mencionar muchos tipos de objetos, etcétera. O sea, que eso es, lo importante es tener el identificador persistente para poder ponerlo ahí. O sea, que no tiene que ser, no está restringido a solo revistas. Puedes poner otro tipo de objetos. Muy relacionado a ello, nos pregunta Norma Luis Alfaro sobre el cómo poder incorporar datos a la revista para que sean citables y que ello pueda dar también movilidad a la citación. Yo lo importante sería depositar en repositorios y que te den y en repositorios que te asignen identificadores persistentes, porque una vez que tengas eso es lo que permite propagar la información. Lo otro que diría, o sea, tener una política que recomienda esto a los autores y luego mirar sobre todo los procesos de producción de la revista que permitan depositar las citaciones, pues por ejemplo, si la revista deposita su información, por ejemplo, en Crossref, que muchas revistas utilizan para obtener los DOIs y depositar sus metadatos, está seguro que los sistemas de producción
están optimizados para depositar la citación de datos, por lo que existe hoy en día es bastantes problemas donde los sistemas de producción están optimizados para la citación de artículos y dicen, oh, esto es otra cosa diferente, lo quito porque no es un artículo y entonces se pierde esa citación. O sea, que mirar un poco cuáles son las recomendaciones para los equipos de producción para que se pueda incorporar el registro de citación de datos. Muchas gracias. Tenemos igual una pregunta abierta en donde Saúl Armendáriz nos pregunta ¿cómo se puede determinar la calidad de los datos para asignarle un DOI o si se asigna DOI a todos los datos? ¿Cuál sería el criterio que ustedes recomendarían al respecto? En el caso de las colecciones que he visto, se verifica que, por ejemplo, no haya datos personales. Se privilegia eso, pero como tal, revisar que los datos estén generados de forma adecuada, que estén en un formato que no hay datos faltantes, eso es bien difícil de controlar. Eso ya queda del lado del investigador que va a utilizar los datos, cómo tratarlos. Lo mejor que podemos hacer es documentarlos y ver que al menos se entiende cómo se generaron, como se ha comentado Rashi. Sería lo que podemos aspirar. Sí, estoy de acuerdo con Héctor. Solo iba a comentar como complementario que hay algunos repositorios de datos que completan curación antes de publicar los datos. Entonces, esto no es como hacer la revisión por pares o indagar dentro de los datos en sí, como dice Héctor, esto depende mucho de lo que los y las investigadores están proveyendo. Pero sí es algo que es importante respecto a, o puede ser como al creador de los datos o al utilizador, es algo que puedes mirar. Si el repositorio hace curación antes de publicarlo, eso se simplemente coge lo que los y las investigadores les han dado y lo hace público. Excelente. Tenemos también una pregunta adicional de María Ángeles Molina. Hablando de este vínculo que está asociado a los datos, pregunta sobre si puede ser un archivo TXT adjunto a los datos y depositado junto con el conjunto de datos para facilitar la comprensión del conjunto de los mismos. Me parece que aquí... Sí, puede ser como un README, un archivo para explicar un poco. Todo ayuda, ¿no? Todo abona, porque a veces que ni siquiera las escalas están claras, si es un instrumento nuevo, ¿cómo entiendes que el 1 es bueno o el 5 es lo mejor? Todo eso contribuye. Nosotros nos hemos topado con que si tenemos que documentar hasta eso, las escalas, las medianas, el estándar de los datos que van a encontrar, para que o sea, puedan ir previendo cómo tratarlos, ¿no? De otra manera, te encuentras con otras. Si no está la documentación que respalde los datos, sí, es complicado, ¿no? Y eso puede inhibir su utilización propiamente. Perfecto. Pues tenemos un minutillo por si alguien gusta realizar alguna pregunta adicional. Mientras tanto, queremos también agradecer nuevamente la participación de todas todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Creo que hubo una plática muy nutrida y pues por supuesto también darles nuevamente el más sincero agradecimiento a nuestros panelistas el día de hoy. Lucía, Irache y Héctor, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Creo que la gente se va con un muy buen sabor de boca y pues a seguir indagando y pues dando también seguimiento a estas iniciativas referentes a los datos que están en boga, ¿no? Se suman otras personas también a los agradecimientos por acá. Y pues nada más para cerrar, recordarles que el seminario ha sido grabado y que va a ser compartido en nuestro canal de YouTube, que está en unos segundos más el enlace aquí en el chat. Muchas gracias nuevamente y esperamos que hayan disfrutado la sesión del día de hoy. Que tengan un muy buen día.